Dejaron hoy violentos enfrentamientos entre miembros del sindicato de la alcaldía de San Salvador. La policía tuvo que intervenir para calmar los ánimos. Salvador Castellanos nos cuenta qué reclaman los manifestantes y qué responden las autoridades. Los disturbios dejaron en evidencia el antagonismo entre los distintos sindicatos de la alcaldía de San Salvador. La petición de unos de destituir a uno de los jefes del ayuntamiento y la de otros para conservarlo, pronto se convirtió en esta batalla callejera que dejó varios heridos. Los han mandado con garrotes, los han mandado con armas, los han mandado a agredir a todos nuestros compañeros. La policía intervino para restablecer el orden. Varios manifestantes fueron detenidos. No entendemos cuál puede ser el malestar de gente que no es ni trabajadora de la alcaldía, que pertenece a otras alcaldías, y venir a cuestionar esas situaciones. El Consejo Municipal decidió suspender su sesión de este día en vista de los desórdenes que crearon caos en el lugar. El alcalde capitalino utilizó su cuenta de Twitter para expresar una fuerte condena a los disturbios que calificó como sin sentido. ¡Pueblo que lucha, triunfa! El movimiento sindical salvadoreño no es ajeno a la polarización política en este país, lo que ha vuelto común que en una misma institución existan asociaciones laborales de distinto signo ideológico. En San Salvador, Salvador Castellanos, Univisión.